es una de las grandes potencias, ¿verdad? En el fútbol. Y claro, obviamente uno se visualiza tratando de hacer bien las cosas dentro de cancha, aprovechando tal vez errores de ellos o también aprovechando las virtudes que tenemos nosotros como selección. Entonces, eso es lo que esperamos. Ojalá encontrar un gol tempranero. Yo creo que también nosotros hemos demostrado que podemos jugar bien con la pelota, podemos tenerla. Yo creo que ahí es donde está la clave también, cuando la tengamos, pues tener paciencia, moverla de un lado a otro y bueno, que ahí se vaya abriendo más el partido. Esto va a ser virtud ofensiva versus virtud defensiva. Y así es, vamos a trabajarlo. Conocemos perfectamente lo que hacen desde la estructura del 4-3-3, cómo se posicionan en la cancha, cómo ocupan los pasillos, cuáles son algunos de los automatismos que tienen marcados precisamente. Y bueno, ese conocimiento nos puede llegar a permitir, como dice el profe, a enredarles el partido.